hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told her mom that I bust soon, soon. Knew as a child, back in the womb. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in the room. I've been so real, I'm back to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, they running on fumes. Told them way back, it's something new. It's me and them, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my lawyer, I don't got a time. Crossing my T's and he dotting those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't relate with like none of these guys. They hit me. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hemos venido a Kudo Salón a ver este increíble Lotus Cocheta. Su color está increíble. Vamos a estar viendo, está cubierto de fibra de carbono totalmente. Tiene una dieta alta en fibra de carbono. Vamos a estar viendo un poquito más de detalle de sus especificaciones, qué tal es por el interior, exterior y cómo es tener un auto así. No olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble. Y gente, vean nada más cómo es para poderse subir a este auto. Entonces sí es un poquito complejo ya que tiene un espacio súper grande antes de poder ingresar, ¿no? Vamos a ver cómo se sube. Y ahí estamos ya, gente. Vamos a explicarles un poquito lo que es del interior. Nada más, gente, este es el interior del Lotus. Se siente como estar sentado en un kart. Para serles honesto, estás sentado dentro de un kart y estás, o sea, totalmente pegado en el suelo. Vean nada más los otros autos que se encuentran en el frente. Son bajos de por sí, pero este es más bajo. O sea, el centro de gravedad de este auto es bien, bien bajito. Además, como pueden ver, el espacio que queda entre la cabeza no es mucho. Es un espacio pequeñito, vean nada más, espacio así para que tú puedas ir en este auto. Los asientos son totalmente deportivos, que cuenta con dos, entonces pueden ir dos personas, pero vean, solo entran dos personas, pero que en serio sean un poquito delgadas, ¿no? Para poder ir cómodos, ¿no? No, o sea, sí entran, pero para ir cómodos serían dos personas que estén un poquito delgadas. Acá contamos con un radio Spider, que es básico, la verdad, lo normal que en este auto prefiero es ir escuchando el motor de cómo ruge este auto, que es algo increíble. Tenemos su consola para el aire acondicionado, que solo tiene tres vueltas, ¿no? 1, 2, 3, para que tú puedas irlo regulando. Caliente, frío, para que se concentre, para las piernas, para la cara o para desempeñar el auto. Aquí en la parte del conductor y del copiloto no tiene ninguna separación, como pueden apreciar. Entonces ahí está el acelerador, freno, embrague y aquí está una pequeña separación, pero no tiene nada más de por sí. Entonces tú vas aquí viendo todo eso. Entonces es como estar sentado literalmente en un kart. Tenemos las puertas, son bien pequeñas, ¿no? Pequeñas, pero tienen un gran espacio ahí y que lo luce con fibra de carbono. Este auto, la velocidad máxima son de 286 kilómetros por hora, pero que es comprobado. Obviamente lo puedes llegar a más, tal vez, no sé, haciendo alguna modificación o alguna adaptación o algo, para que llegue a más de 300 kilómetros por hora. Para encender este auto, solo presionas este botón y aquí seleccionas modo Sport y modo carrera. Entonces este es el modo pista, como se podría decir en otro tipo de autos, es el modo más fuerte del vehículo. Tenemos aquí para controlar las luces, acá de fibra de carbono, y para cerrar la puerta simplemente la alas y ya estás listo para rodar. Y de ahí la visibilidad del auto como tal sí es buena, pero más que todo es para que estés seguro al momento de conducirlo, ¿no? Y cuenta con sus dos retrovisores que te permite ver la parte de atrás del auto. Y además, incluso desde aquí podemos apreciar lo que es el motor, vean nada más. Podemos ir viendo el motor, ahí está el supercargador. Todo el motor y vamos escuchándolo porque está bien, bien, bien cerquita a la cabina. Prácticamente está como un Porsche, está pegado a la parte de atrás y tú lo vas escuchando. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in a room. I've been so real, I'm back to the tomb. They in a way. Lo que es el motor. Partes del motor son Toyota, manufacturado Toyota. Aquí incluso pueden apreciarlo en algunos logos, como están viéndolo en esta toma. Cuenta con la marca Toyota. Pero de ahí, por lo demás, es un auto increíble, como pueden ver. Sí es un poquito complejo subirse, pero no es ningún problema para poder disfrutar de una belleza así.
Además, una curiosidad es que en la parte trasera cuenta con llantas RIN 18, pero en la parte delantera, como pueden apreciar, cuenta con llantas RIN 17. Esto es para que te dé una mejor estabilidad del auto al momento de llevarlo a velocidades altas y que se apegue así un poquito hacia adelante. En la parte frontal de igual manera cuenta con sus difusores, que son en negro piano, no son en fibra de carbono, pero sí tiene su leaf delantero totalmente en fibra de carbono. Sus faros son LED. Este auto sí es un poco simple, pero lo que es la idea del Lotus es llegar al límite en la velocidad. Entonces aquí no tienes tanto lujo que puede decir, pero sí tienes una exclusividad al momento de la velocidad, no tienes problema. Además, para poderse subir al auto es un poco complejo. Tú tienes que presionar este botón y abajo tiene otro botón. Bien, pues ustedes presionan al mismo tiempo y se abre la puerta. Aquí en el interior, como pueden apreciar, es muy bonito. Desde el inicio tiene fibra de carbón, pero sí es un poco complejo para poder acceder a él. Cuenta con una caja de 6 velocidades totalmente manual. Entonces este monocasco prácticamente que es del auto, incluso cuenta con sus asientos totalmente deportivos, que son muy muy finitos y muy delgaditos, como pueden apreciar. Entonces son muy livianos y están fijos, no puedes moverlos. Tiene una estética súper bonita de carreras, tiene una caja descubierta y eso de por sí. El auto es muy muy sencillo, como pueden ya irlo apreciando, no es la gran cosa, pero de ahí es una belleza que te lleva al límite en la velocidad. Parte trasera nos encontramos con este gran spec que tiene. Aquí contamos con sus guías traseras muy similares a las de un Ferrari. Además aquí encontramos su difusor trasero en fibra de carbono real. Todo esto lo hacen para poder tener un poco más liviano el auto. Este auto se caracteriza por tener una relación peso-potencia increíble. Tenemos su alerón totalmente en fibra de carbono, muy muy grande, y lo hace ver mucho más deportivo. Si continuamos por aquí, tenemos adentro, casi central, el motor. Este cuenta con un motor 3.5 litros V6. Además, también aprovechemos que estamos aquí para que puedan apreciar un poquito más de las bellezas que se encuentran en este increíble lugar. Vean nada más, tenemos ahí una Porsche Cayenne, este BMW. Tenemos por acá este Mercedes, otro Mercedes AMG. Tenemos un BMW M3, que este en verdad mente es una joya, ya que no existen muchos en el mundo y tenemos la posibilidad de verlo aquí en Q2 Salón. Este además cuenta con una caja manual, es muy 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 especial. Vean nada más esos rines, qué lindos, cómo se ve, hace un bonito juego con el color. Por allá una Mercedes AMG, una Porsche Cayenne, una bonita variedad de autos aquí, como pueden apreciar. Incluso había un BMW híbrido totalmente, como pueden apreciar al lado del Lotus. Vean nada más esta belleza. Todos estos se encuentran en venta. By the money I gross, they saying whoa. I told them all what this is. I told them all I don't miss. Said it's my time. Look at this shit on my wrist. And when they shooting this brace, I'm going in. In a new gig, gotta shift. I cannot stick to the script. I cannot wait. Watch how I get it and flip. It's just how I'm doing this shit that I'm gone. Hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión. Gracias a Q2 Salón por permitirnos hacer este increíble video. Sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Chic, chic.